Buenas tardes, señores concejales, señoras concejalas, vecinos de Villa Carlos Paz. En una de las últimas sesiones de este consejo de la primera parte del periodo legislativo 2013, se presentó un proyecto que busca adherir a la ley 26.117, que es la que regula la economía social y solidaria. Nosotros habíamos presentado a fines de mayo una propuesta justamente para pedir la plena aplicación de esta ley, que es generadora de trabajo genuino y que se aplica exitosamente en diversos puntos del país y de Latinoamérica. Pero antes de ahondar en lo que es esta ley y lo importante que es por el tema de la generación de trabajo, es importante que repasemos un poquito algunos problemas que desde hace muchos años aquejan a nuestra ciudad de Villa Carlos Paz. Uno de ellos es, bueno, la baja en el trabajo luego de que termina la temporada, sufrida por mucha cantidad de personas que se quedan sin trabajo, y también por los comerciantes que sufren una caída abrupta de sus ventas y también de algunos profesionales. Entonces, por un lado eso, por el otro lado también en plena temporada los vendedores ambulantes que intentando aprovechar la cantidad de personas que llegan a nuestra ciudad, salen en búsqueda de trabajo, salen en búsqueda de una oportunidad, salen para conseguir algo de sustento para sus familias y se encuentran con que confrontan con una ordenanza que tiene sus fundamentos, pero que a su vez les está prohibiendo lo más lindo, lo más digno que busca un ser humano, que es trabajar. Entonces, dadas los acontecimientos que han ocurrido en Río Cuarto, donde hay un conflicto social por este tema, porque hay gente que ha declarado que se trata de una inconstitucionalidad el prohibir trabajar a la gente. Entonces, esto es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta, y nosotros en febrero de este año, viendo que todos los veranos sucede lo mismo, que hay una opresión a la gente, habíamos presentado un proyecto para de alguna forma intentar comenzar a subsanar de alguna forma esa situación. Habíamos propuesto flexibilizar un poquito la ordenanza, que lo estudiemos entre todos para que nadie se vea afectado, y a su vez habíamos propuesto la realización de un registro de personas que se encuentren en esta situación de clandestinidad. ¿Para qué? Para que tengamos datos certeros, para que tengamos nombres, apellidos, para que tengamos cantidades, podamos hacer nuestras propias estadísticas al respecto, y también para que podamos conocer a las habilidades y los oficios de esas personas, las iniciativas, porque seguramente muchos vendedores ambulantes quisieran desarrollar sus habilidades, sus oficios, y no pueden y se ven obligados a a confrontar con esta ordenanza. No creo que a nadie le guste saber que de repente se va a encontrar con la policía corriéndolo. Seguramente a través de esas habilidades y esos oficios podemos de alguna forma comenzar a buscar soluciones al respecto. Y similar situación viven los denominados arbolitos. Los arbolitos, a través de una comisión, por muy pocos meses durante el año, intentan llevar sustento a sus hogares. Ahora bien, así como exponemos la problemática, pareciera que solamente nos estamos refiriendo a una parte de nuestra sociedad, a la gente que está sin trabajo, a los comerciantes que les caen abruptamente las ventas. Y sin embargo, esta situación afecta a toda la economía de Villa Carlos Paz, y queremos brevemente intentar describir por qué, para que tomemos conciencia de lo grave que es que las bases sociales se queden sin poder adquisitivo. El funcionamiento de la economía se nutre con el poder adquisitivo. La capacidad de compra es esencial para que toda nuestra economía carlospacense funcione. Entonces, al irse los turistas y al quedarse sin trabajo nuestros vecinos, caen las ventas de los comerciantes por ambas razones. Por un lado se fueron los compradores, y por otro lado los que se quedaron aquí
no tienen la posibilidad de reemplazar aquel consumo, porque se han quedado sin trabajo. Sería muy bueno que todos podamos, durante el año, salir con la familia, comprarnos ropa, comprarnos zapatos, tal como hacen los turistas, tomarnos un café, cenar con nuestras familias, y de esa forma lograríamos que no sea tan abrupta la caída de nuestros comerciantes, de nuestra economía en Carlos Paz. Y automáticamente sucede que al bajar las ventas, al bajar las facturaciones, bajan las bases imponibles que se declaran al municipio. Por lo tanto, caen también los recursos que recauda nuestro municipio. Nos quedamos sin las herramientas necesarias para dar respuesta a la ciudadanía. Fíjense ustedes cómo se produce un efecto dominó que comienza por las clases vulnerables, que comienza por las bases sociales, pero se va trasladando poco a poco a toda la economía y termina finalmente afectando al municipio. Esto es muy importante que lo comprendamos, porque lo que vamos a exponer seguidamente busca justamente atacar de raíz el problema. Los invitamos a hacer la siguiente reflexión también. La ciudadanía espera que la recaudación sea en realidad por el aumento, por el acrecentamiento de la economía y no por el aumento de las alícuotas. A nivel nacional no se han incrementado las alícuotas de los impuestos hace muchos años. Deberíamos nosotros intentar, y que seguramente lo podemos lograr porque estamos en un marco que lo puede permitir, lograr que los recursos del municipio aumenten por la mayor actividad económica, porque la gente declare más ventas y no por el aumento en las alícuotas. Bueno, entrando en el nudo de esta exposición, les vamos a comentar que la ley 26.117 fue impulsada por Alicia Kirchner cuando era senadora, y es una herramienta que, con la activa y motorizadora participación del Estado, se vale de la iniciativa de las personas, sus oficios y habilidades, también sus conocimientos, para apoyar mediante microcréditos sus emprendimientos productivos, no de compraventas, sino aquellas ideas que pretendan producir. De allí la importancia que pongamos a la práctica este registro de vendedores, porque va a ser un inicio para conocer a nuestra gente. Un registro en el cual nos vamos a enterar qué sabe hacer nuestra ciudadanía. La CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcréditos, es la entidad reguladora de microcréditos en todo el país. ¿Cuál es el compromiso que tiene que asumir el municipio? Crear, en primer lugar, un marco regulatorio. Un marco regulatorio, por un lado, para contener todo lo que es la economía social y solidaria. Ahora estamos ahondando exactamente en cuál es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y por otro lado, un marco regulatorio que ya está dado a nivel nacional, porque esto ya se aplica a nivel nacional, para formalizar, para incluir a todas estas personas al sistema económico nuestro, ¿no es cierto?, el de Carlos Paz. Fíjense ustedes que nuestra Carta Orgánica ya tiene muchas cuestiones reguladas al respecto, y que a través de la economía social y solidaria podemos llevar a la práctica todos estos artículos. Por ejemplo, el artículo 64 habla de la planificación y permanente asistencia que tiene que realizar el municipio. El artículo 65 habla de la lucha contra la pobreza. El artículo 68 habla sobre promoción e impulso al cooperativismo y al mutualismo. En el caso del cooperativismo, es una herramienta muy importante, a pesar de que lamentablemente, y por cuestiones que no vale la pena ahondar, en este momento está un poco demonizada la palabra, pero no es así, porque el cooperativismo en realidad es una suma de voluntades de personas que están atravesando una situación de vulnerabilidad, como por ejemplo la falta de trabajo, que los puede llevar a juntarse transitoriamente hasta tanto salgan de esa situación, y luego adquirir otras formas de personería jurídica cuando ya hayan superado esa situación de vulnerabilidad. Pero es una herramienta muy importante que, si bien por muchos años se dejó de lado, lamentablemente,
Durante 10 años, en la década de los 90, se nos dejó a los profesionales de enseñar de qué se trataba el cooperativismo y también quedó estancada la legislación, pero sin embargo, todos aquellos huecos que encontremos los podemos cubrir a través del estatuto. A través del estatuto podemos impedir que se produzcan cuestiones no convenientes para el concepto mismo del cooperativismo y que tan importante es para sobrellevar estas situaciones. Bien, y otro de los compromisos que tiene que asumir el compromiso es la asistencia de los microemprendedores. El municipio tiene que constantemente fortalecerlos, capacitarlos, acompañarlos técnicamente, vincularlos organizativamente, porque se trata de las clases más vulnerables y como los emprendimientos son pequeños, si no tienen una debida contención, puede suceder que luego de recibir el dinero, la financiación, fracasen. Y eso sería un fracaso en realidad para todos, ¿no es cierto? No solo para el municipio, para ellos también, porque frustradamente se encontrarían nuevamente sin trabajo. Y hay otra cuestión también muy importante que tiene que surgir desde el municipio, que es la realización de aspectos relacionados con los canales de comercialización. Es decir, que todo lo que nuestros emprendedores produzcan no debe esperarse que sea el mercado el que por sí solo los acepte o los rechace, sino que tenemos que garantizar los canales de comercialización para que esos productos se vendan, porque en realidad lo que buscamos es el éxito, porque cuando ellos tengan éxito nos van a devolver el dinero, nos van a pagar la tasa que además les prestamos, que aplicamos en estos préstamos, y esto nos va a servir para que nuevas personas se incorporen. ¿Cómo crear los canales de comercialización? Mediante almacenes comunitarios, por ejemplo, mediante la constante relación del municipio con otros municipios, con otras comunas, con otras provincias que desarrollen la economía social y solidaria. Otra de las formas en que se puede asegurar la venta de esos productos es a través del viejo concepto, pero muy bueno, que decía compre nacional. Compre nacional, en nuestro caso sería compre local, compre carlospacense. Concientizar a la gente, concientizarla de que aquellas compras que en este momento está realizando en otro lado, la puede hacer previa evaluación de las calidades, previa evaluación de los precios, pero hacerlo a sus propios vecinos. Es decir, reactivar entre todos, por eso se llama economía social y solidaria, porque entre todos tomamos conciencia de lo importante que es que entre todos nos ayudemos. El compre nacional es una cuestión de concientización y de información constante a la gente. Y hablamos de lo que es el financiamiento solidario. Este financiamiento que está dirigido a, como dijimos, a las personas que primeras caen en la falta de trabajo, no es el mismo que ofrecen los bancos. De hecho, los bancos no les prestan, porque al no tener cómo garantizar la devolución, no les prestan. Por lo tanto, el financiamiento tiene que surgir de los estados, del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal. Municipalmente tenemos que evaluar aquellas partidas que en este momento estamos destinando a la generación de trabajo. Un presupuesto estatal no puede carecer de políticas para la generación de trabajo. Evaluemos las que estamos aplicando y que no están dando resultado, porque evidentemente algunas no están dando resultado, las evaluemos y las redireccionemos a la economía social y solidaria. Y también les queremos comentar que a nivel nacional, que es la información que tenemos, a través del Ministerio de Desarrollo Social y a través del Ministerio de Trabajo, hay importantes montos destinados a nuestro presupuesto nacional que se aplica en la economía social y solidaria. De hecho, constantemente la ministra Alicia Kirchner está yendo por distintos lugares del país a fortalecer estos emprendimientos porque realmente son un complemento de las políticas que se están aplicando a nivel nacional. Fortalezcamos los vínculos y tratemos de que esos beneficios también nos lleguen a Carlos Paz. Pero claro, tenemos que hacer todo el estudio de
de conocer cuáles son los emprendimientos, cuáles son las ideas de nuestros vecinos. Para formalizar el sector tenemos, como dijimos, el cooperativismo y el mutualismo, tenemos el monotributo social, tenemos lo que se denominan talleres familiares y también tenemos a través de la ley 26.117 lo que se llama la registración de marcas colectivas. Aquellos emprendimientos que tienen una marca pueden quedar registrados dentro de la economía social y solidaria. Bien, en una tercera parte de esta exposición queremos comentarles que, como dijimos, si comenzáramos a trabajar en esto, no estaríamos solos, ya que hay más de 1.300 organizaciones en el país que ya están aplicando en forma directa y protagónica esta metodología del microcrédito. Y también decirles que en nuestra ciudad algunos microcréditos se han estado otorgando. Y el conocimiento que nosotros tenemos al respecto es aquel que estuvo otorgando la cooperativa integral, creo que aproximadamente hace un año, más o menos un año y medio. Pero ¿qué ha sucedido? Que no ha trascendido. Hay mucha gente que no se ha enterado, algunos sí, pero la gran mayoría no. ¿Por qué no se ha enterado? Porque falta todos estos puntos descritos anteriormente, todo un trabajo de contención, de capacitación, de seguimiento, todo este trabajo de seguir por parte de quien lo haga hasta que llegue a buen fin. Las experiencias indican que por lo menos un año hay que apoyar a los emprendedores hasta que puedan, porque sin duda esa es la idea, continuar solos en su proyecto. Lamentablemente, las experiencias que tenemos en Carlos Paz todavía no han dado cumplimiento a toda esta cuestión. Y si no damos cumplimiento a todo esto, vamos a fracasar todos. Por eso intentamos transmitirles de la forma más detallada posible cómo lograr el éxito en esto. Brasil, nuestro vecino Brasil, implementa la economía social y solidaria ya desde el gobierno de Lula da Silva. Y Lula da Silva en su momento expresó una frase que dice que es una ventaja el hecho de que se trabaja en las bases de la sociedad como forma complementaria al resto de medidas económicas que se aplican en un país. Trasladando aquello que se dijo en Brasil a nuestra Villa Carlos Paz, podemos pensar que la economía social y solidaria va a ser complementaria de todo lo que se haga a nivel provincial y a nivel nacional todo lo que se hace por reforzar el poder adquisitivo de las personas, como por ejemplo la asignación universal por hijo o como por ejemplo los feriados de los cuales tanto nos hemos beneficiado en Carlos Paz, pero que implican focos aislados de oportunidades, porque no es todo el año. Así que con esto podemos reforzar todas esas políticas que han sido exitosas en el país. Hay otra cuestión también muy interesante y es que va de la mano con el cuidado del medio ambiente. En Carlos Paz en este momento estamos atravesando un momento histórico en el que estamos todos muy sensibilizados por la cuestión ecológica. Y la economía social y solidaria, por tratarse de pequeños proyectos, por tratarse de emprendimientos pequeños, no depredan recursos, no se depredan los recursos. Por lo tanto, cumple con esto que en este momento tanto estamos necesitando. Podemos empezar a trabajar en esto ya con la tranquilidad de que no se van a depredar nuestros recursos naturales. Y por otro lado, también aborda la economía social y solidaria todo lo relacionado a la soberanía alimentaria, un tema de actualidad y vigencia que se viene desarrollando en varios puntos del país y que muchas personas son visionarias de lo que va a pasar en el futuro, nos recomiendan diciéndonos que pronto vamos a carecer de alimentos suficientes para todos los países, que comencemos a hacernos de nuestro propio alimento. A través de la economía social y solidaria hay emprendidas en todo el país muchas cuestiones relacionadas con que aprendamos a llevar adelante nuestro propio alimento. De acuerdo. Algunos ejemplos de lo que podemos hacer, por ejemplo, ya les voy a leer rapidito, fabricar insumos que requiera la actividad gastronómica,
podemos estimular el apoyo a la construcción.